pasa. Sí, yo también lo quise saber durante mucho tiempo. ¿Está bien? ¿Has visto algo? No, nada. ¿No? ¿Seguro? ¿Vamos? Sí, vámonos. ¿Qué pasa? Ya era hora, ¿no? Tranquila, todavía es temprano. Sí, solo llevamos esperándote media horita. Relájate, que vamos de fiesta. Nah, no te quejes, que vas muy guapa. Y polla. Son las 12:11 en Canarias. Hoy hace exactamente un año que en nuestra ciudad unos acontecimientos perturbaron una noche que tenía que ser de fiesta y celebración. En toda la ciudad se repiten los actos de conmemoración y se depositan velas y flores en memoria de las víctimas del que desde aquella noche pasó a ser conocido como el asesino de Halloween. Y pasando a noticias más actuales, hoy se ha emitido un comunicado por parte de representantes de... ¿Hay ganas de fiesta? Hostia, que no. Joder, os pedí el día hace un mes. ¿No hay nadie más? Ya, pero no. Hasta luego, adiós. Ya nos vemos, adiós. ¿Sabes la hora que es? No puedes. No, no. Escúchame. No puedes llamarme a cualquier hora. No. Ya lo habíamos hablado. No, voy a colgar. Voy a colgar. Mañana acude a tu cita. ¿De acuerdo? Mañana acude a tu cita y mañana hablemos tranquilamente todo lo que quieras. Hasta mañana. Voy a colgar. ¡Puta! No puedo hacerlo. Tienes que hacerlo. Sigue. Mi llorado. ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Sí, tengo que ir. Voy. Seguro que no te apetece. No, prefiero seguir. ¿Seguro? Sí. Puede que sirva de algo. O no. Mira, ¿quieres que me quede contigo? ¿La fiesta? Ah, la fiesta. Mira, ya es tarde. Además, eso de hacer de pulis a mí me mola. Y puede hasta que esté divertido. Bueno, divertido. No mucho, ¿no? No, Juan, ya me entiendes. A ver, ¿cuántas noches lo has estado haciendo? ¿La ruta? Sí, la ruta. Pues cada noche desde que salí del hospital. ¿Sabes, Elena?
No hay una noche que no vea a Manuel tirado en el suelo, muerto, lleno de sangre. Y no hay una noche, Elena, que no sienta las manos del asesino en mi cuello. Ni una noche. ¿Sabes lo que te digo? Que a lo mejor también tendría que haber muerto esa noche. Mira, no digas eso ni en broma. No lo vuelvas a repetir. ¿Tú crees que estoy loco? No, no creo que estés loco. Pero sabes muy bien lo que pienso. Que deberías seguir adelante, dejar todo esto atrás. Seguir con tu vida. ¿Acaso crees que si volviera lo haría por los mismos sitios? Yo qué sé, Elena. No lo sé. ¿Qué quiere que te diga? Pues no. No lo sé. ¿Has visto eso? Ahí no hay nada, Juan. Mira, no hay nadie. No hay nadie en la calle. Está todo vacío. Mira, ni la policía ha encontrado nada. No ha pasado nada más en un año. Tal vez esté en otra ciudad, en otro país. Hoy no va a pasar nada. Supongo. Seguro. No sé. No, tranquilo. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Deja el cuchillo. Duele la cabeza. No puedo pensar. Ya lo hemos hablado. Tranquilo. Deja el cuchillo. Hablemos. ¿Por qué no hablaste conmigo antes? Antes no podía, pero ahora puedo. Deja el cuchillo. Tranquilo. No, ya no. Ya es tarde. Tengo que hacerlo. No tienes que hacer nada que no quieras. Tranquilo, vamos a hablar. Sí, porque me lo han dicho. Las voces no son reales. Yo soy real. Tranquilo, hablemos. Yo puedo ayudar. Cierra los ojos. ¿Por qué? Cierra los ojos. Porque vale. Bueno, yo cierro los ojos, pero tranquilo. Tienes que haber hablado conmigo antes. Te necesitaba. Lo sé, te conozco. No, nadie me conoce. Hasta esa mierda. Sí. Está buena, ¿eh? Pero luego siempre me siento fatal. Pues te la como. Tú, tío. Coño, que se le está cayendo toda la hamburguesa. Me va a dejar que es una mierda. No la va a dar un besito. Chalo, tú, güey. Porque está salido, que lleva un montón a dos velas. Es mierda de fiesta. Si lo sé, me quedo en mi casa. Y yo. ¿Nos vamos ya? Tú anda a la play, ¿no? Que también hacemos otras cosas, ¿eh? ¿Tío, no? Ten cuidado, pasa lejos. Qué raro, acelera. Hola, amigo. ¿Necesitas ayuda? Por aquí. ¿Por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¿Has tenido un accidente? Ven, por ahí. ¿Por ahí? ¿Qué pasa por ahí? Espérate, amigo, que te voy a ayudar. Ven, ahí. ¿Qué hay ahí? ¿Quieres que llame a alguien? ¿Puedo? No, ayúdeme. Ahí. Pero sí, te voy a ayudar. Pero dime cómo te llamas. Dime si has venido en coche. Dime si has venido solo. ¿Quiere que llame a la policía? ¿Quiere que llame a alguien? ¿Qué hago en la puta? ¿Cabrón? ¿Qué haces, colgado de mierda? ¿Qué haces? ¿Pero tú qué te has creído? Me
cago en la madre que parió. Mira, la culpa la tengo yo de pararme con todos los gilipollas como tú. ¿Sabes qué te digo? Que te vayan dando por ahí. Me cago en la puta madre. Esa película es una mierda. ¿Qué dice? ¿Qué habla, chaval? Es una pasada. Esa película hay que estudiarla para entenderla. Esa era buena, por Dios. Pues yo la flipé. Fui 3 veces al cine a verla. ¿En serio 3 veces? Sí, ¿qué? Este vino conmigo. Es como una obra de arte, chaval. Ya, pero vamos 3 veces. Hostia, mira. ¿Qué pasa? Ese es el tío de antes, ¿no? ¿Quién? El pirado de la calle. Viene para acá. Subir al coche. ¿Qué pasa? ¡Que se suba, coño! Eso era sangre. ¡Arranca! ¡Arranca, Andy! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Arranca el coche! ¡Voy! Gracias por traerme. De nada. Alegra esa cara, hombre. No se ha muerto nadie. Lo siento. No quería decir eso. Quería decir que no, que hoy no. Ya. Que ese hijo de la gran puta no se ha cargado hoy a nadie. Lo siento. Da igual. Gracias por acompañarme. Te llamo mañana. Se sospecha por la similitud de las pruebas encontradas y porque también se trata de una psiquiatra que podría tratarse del asesino de Halloween, aunque las autoridades niegan que por el momento pueda afirmarse dicha coincidencia. Estaremos atentos a los avances del caso y les mantendremos informados. Y pasando a otras noticias desde el mundo.